bendiga mucho más, que Dios le continúe bendiciendo. Aquí estamos en su programa, Lo Más Seguro Que Tenemos. En la dirección, nuestro hermano Ángel Rincón. En los controles, el hermano José Pérez. Y quien tiene el gusto de hablar hoy en la, es señor Hugo Rodríguez, el hermano Hugo Rodríguez, y quien le habla, Joana Martínez. Hermanos, los bendigo con la paz de Dios. Le entregamos este programa a nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, para que sea el Señor hablando a través de nosotros, que no nos quite, que nos use, que pase un carbón encendido por nuestros labios, para que sea Él manifestándose, para que sea Él tocando las puertas de cada corazón y para que sea quebrantando lo que haya que ser quebrantado, para que pueda llegar su palabra allí y atesorarse y entronarse en cada corazón, hermanos. En el programa anterior habíamos hablado de la muerte, hablamos un poco de lo que era la muerte y la vida eterna. Hoy vamos a hablar del nuevo nacimiento. ¿En qué consiste el nuevo nacimiento? ¿Por qué necesitamos nacer de nuevo? Como les dije la semana pasada, gracias a la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo, nosotros tenemos resurrección justamente con Él. Pero para poder disfrutar de esta resurrección y de esta vida eterna, nosotros tenemos que nacer de nuevo. Voy a citar dos, que no hable yo, que hable la palabra. Voy a citar dos versos bíblicos. El primero lo encontramos en Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios prosperó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y Ezequiel 11:19 dice: y les daré un solo corazón y pondré un nuevo espíritu dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne para que ande según mis estatutos y guarden mis decretos y los cumplan y sean mi pueblo y yo sea su Dios. Si nos remontamos al Génesis, no existía la muerte, no existía la enfermedad, era lo que todos conocemos como el paraíso. Pero una vez que entra el pecado, entra la enfermedad y entra la muerte. Se puede decir que por un hombre o por el pecado de un hombre entra la muerte, pero por la vida de otro, que es nuestro Señor Jesucristo, entra la vida eterna y la resurrección. ¿Qué piensa Hugo de esto, de la nueva vida, de la resurrección? Yo considero de que cuando tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, ya tenemos vida. Ya tenemos vida, tenemos una razón, ¿verdad? Tenemos identidad, a dónde nos dirigimos, a quién vamos, a quién le pedimos, ¿verdad? Él es el que nos da la fuerza. El no pensar en Él es malgastar las horas. Considero también que en los tiempos del Génesis caminaba Adán y Eva al lado del Espíritu Santo y ahí estaba Él, estaba, y así hoy en día estamos con Él. ¿Y cómo podemos accesar a esa sentimiento o a esa confianza que se tenía en aquel momento, que se podía escuchar la voz audible del Señor y caminar con Él? ¿Cómo podemos accesar al Señor? ¿Cómo podemos ser una nueva criatura? ¿Cómo podemos? Sí, cuando caminamos en su palabra, cuando lo buscamos a Él, nos sentimos confiados y nos da esa paz que necesitamos, esa paz de tranquilidad. ¿Por qué? Porque estamos Él tiene todo bajo su control. Y lo digo yo así, ¿no? Pero le voy a decir algo, señores. Más inquieto que esta persona que está aquí, no creo que haya. Pero cuando pongo todo en las manos de nuestro Señor Jesucristo, yo suelto todo y que Él tome el control y sé que se dará bajo su voluntad. Muy bien. Sabes que he escuchado mucho, hermano Hugo, que todo el mundo se dice ser hijo de Dios.
Dice, independientemente de la actitud o la conducta que lleven por el camino, por la vida, dice, no, somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Eso es cierto. Fíjate, el ser hijo de Dios, ¿cómo le puedo decir? Es cumplir su voluntad. Yo digo de que todos somos criaturas hechas por Dios. Todos. Pero hijo de Dios es como que yo tengo mis hijos y yo le digo a mis hijos, no te metas por aquí porque te amo. Pero mi hijo, si él me ama y es obediente, él no lo va a hacer. Amén. Efectivamente, todos somos criatura de Dios, pero solamente podemos ser llamados hijos de Dios los que aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí lo dice muy claro, mas el que todo en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, para yo poder ser hija de Dios, yo tengo primero que creer que efectivamente el Señor Jesucristo vino a esta tierra, murió y resucitó por nosotros. Y si yo creo en Él, atesoro su palabra y, como dice mi hermano Hugo, empiezo a caminar de acuerdo a sus estatutos, puedo ser llamada entonces hijo de Dios. Solo a estos que creen en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, que lo aceptan como su único y suficiente Salvador, son los que tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios. Únicamente los que aceptan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y caminan según sus estatutos. Lo dice las Sagradas Escrituras. Todos dicen que creen en Dios, pero para creer en Dios hay que conocerle. ¿Y cómo le conozco? A través de su palabra. Si yo no entro a su palabra, yo no puedo conocerle. ¿Cómo sé yo cuál es su carácter si no lo leo en su palabra? ¿Cómo sé yo a lo que él llama bueno, a lo que él llama malo, lo que lo contricta? Solamente a través de su palabra. ¿Qué opina usted, señor? Hermana Joana y querida esposa también. Yo considero de que el ser humano, por temor a saber la verdad, no escudriña. Y hay gente que no escudriña, bueno, porque no le gusta leer o tiene miedo a encontrar cosas que no está de acorde a su caminar. Eso es muy importante. Quien me conoce a mí es el que entra a mi casa, y la casa del Señor está en la palabra. Si yo de verdad digo que creo en Él, tengo que buscar conocerle, y es a través de su palabra. Y hay que tener mucho cuidado cuando se lee, hay que pedir mucho sobre la sabiduría del Espíritu Santo para que no sean mis interpretaciones propias. Y como dice mi hermano, pues yo acomode la palabra de acuerdo a lo que yo necesito, yendo yo definitivamente a un voladero, porque estoy yo manipulando. Y la palabra de Dios dice que no cambiará ni una sola tilde, ni una sola coma de lo que está escrito allí. Lo que es malo, y lo que es bueno, y su sí siempre es sí, y su no es no. No que si antes le pareció malo, ahora le va a parecer bueno. No, Dios no cambia de parecer porque Él es perfecto desde siempre. Pero vamos a seguir en el próximo bloque. Ahorita vamos a disfrutar de una hermosa alabanza de nuestro hermano, de nuestra hermana Sandra Goretti. Dice, preciosa sangre.
Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, querían a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Jesús,
sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre. Sangre que me justifica. ¿Qué quiere decir que me justifica? Volviendo a lo que es la muerte, la vida eterna y lo que es el nuevo nacimiento. Cuando Jesucristo muere en la cruz, que lo crucifican, esa sangre me justificó. Ya el Padre no me ve a mí, ve la sangre del Hijo en mí, porque Jesucristo es mi abogado. Él, esa sangre me redimió, me hizo una nueva criatura. Yo lo creo, esa sangre me permite a mí nacer de nuevo. Y todas las cosas viejas pasaron, en aquí todas son hechas nuevas. No importa cuál fue tu condición. Un corazón contrito y humillado jamás lo rechaza el Señor. Nunca lo rechaza el Señor. No importa cuál fue tu condición. Lo importante es que la sangre de Cristo, la sangre que da la paz, la sangre que justifica, te puede limpiar y hacerte más blanco que la nieve. Y de ahí en adelante eres una nueva criatura, siempre que abras la puerta de su corazón. Mediten en eso, hermanos. En Cristo, como dijo mi amado esposo, en Dios, nunca, nunca hay desperdicio. Todo es perfecto, todo es nuevo. Las misericordias de Dios son nuevas todos los días. No importa tu condición pasada, el Señor puede hacerte una nueva criatura. Aprovecho también, hermanos, en este espacio para hacerle una promoción, una publicidad de la compañía HJ Asesoría. Ahorita estamos ofreciendo una promoción en planes de seguros de servicios funerarios. Tenemos unas coberturas de 1,000, 2,000 y 3,000 dólares para pólizas individuales, y también tenemos la posibilidad de planes familiares, también de coberturas de 1,000, 2,000, 3,000 dólares hasta familias de 8 personas, porque la intención es con esto apoyarlos en esos momentos de duelo, que en ese momento pues la diligencia en lo que tengan que hacer no se convierta entonces en un obstáculo para que ustedes puedan despedir, digamos, ya en los últimos momentos a esa persona amada, que si está en Cristo sabemos que vivirá eternamente. Les voy a dejar el número telefónico 0414-313-3531 y el teléfono 0424-207-2668 y el correo electrónico hjasesoria@gmail.com, porque es lo más seguro que tenemos, hermanos. Mañana, pasado, cuando Dios disponga, lo más seguro que tenemos es que nos vamos a morir. Entonces, cuando ese momento llegue, que ya estemos nosotros entonces con la seguridad de que alguien más se va a ocupar de hacer todas esas diligencias y todos esos trámites que siempre son bastante burocráticos, y en un momento de dolor pues se pone toda la situación un poquito más tensa. Y continuando entonces con el tema que nos trae en esta mañana, nuestro programa se llama Lo Más Seguro Que Tenemos. En esta oportunidad hablando del nuevo nacimiento. Lo más seguro que tenemos es que después de esta vida va a haber algo eterno. Puede ser vida eterna o puede ser también condenación eterna. Todo va a depender de la decisión en vida, en este momento, de nacer de nuevo. Sí, así es. Esto no lo dice Joana, no lo dice Hugo, lo dice la palabra, lo dice, como le dijo mi esposa, ¿verdad? El que escudriña se va a dar cuenta de la verdad. Nosotros cuando leemos su palabra es como que si él no estuviera hablando.
como si Él nos estuviera dando esa dirección. Y está en nosotros porque tenemos libre albedrío. Muchos dicen, ¿por qué? ¿Por qué? Porque se llevó a mi hijo, porque se llevó a mi esposa, porque se llevó, ¿por qué? ¿Por qué? Pero el por qué lo tenemos ahí. Muchas veces la desobediencia, muchas veces es el egoísmo, la raíz que llevamos de tradición. Esa tradición que siempre, no es que mis padres vienen, es que mis padres fueron, y no, es que hoy en día estamos cerca, a Él. Él está con nosotros, Él está tocando. Entonces depende de nosotros abrir ese corazón. Nosotros tenemos que voltear y buscarlo, ¿verdad? Yo que soy corredor de seguro, fíjese, a mí me dicen, Hugo, ¿qué seguro tienes importante por ahí para tomarlo? Yo lo primero que le digo, el seguro funeral. Y el segundo, el seguro de vida. Y de tercero, el seguro de salud. Anteriormente todo venía en combo, pero por los costos que tiene la póliza de salud, se han diversificado. Entonces ahora lo hacen para el que quiera póliza de vida, lo puede hacer, el que quiere póliza funeraria, lo puede hacer, el que quiere póliza hasta seguro dental, o sea, lo puede hacer, o sea, lo están diversificando, simplificando. Entonces, yo siempre le digo, la póliza de gasto funerario es importante, el día que nosotros, eso es fijo, es un tabú, pero es fijo que nos vamos, o sea, al menos que seamos eternos, y eternos no somos, eternos allá arriba, ¿verdad? El que se va con Cristo, porque hasta dice la palabra, ¿quiénes son los que se van? La palabra lo dice, no lo digo yo, y no es el que predica en la calle, que inyecta ese miedo. Yo hay veces, aunque yo le digo, bueno, por lo menos está dando su palabra, pero yo no soy el que doy esa inyección de miedo, no, pero sí digo, busca la palabra, porque ahí en la palabra dice tantas cosas que te pueden dar una dirección correcta. Entonces, a mí me dicen, ¿qué seguro? Seguro de gasto funerario es lo primero, y es al alcance. Gracias a conversaciones con el área comercial, ¿verdad? Conseguí unos buenos precios, y bueno, es al alcance de aquellas personas que, ¿verdad?, están dispuestos a protegerse, a agarrar esa cobertura. Mi número es 0414-313-3531. También me puede al mismo número escribir al WhatsApp. Es 0414-313-3531. Entonces, por ahí me escribe y yo, bueno, con mucho gusto y con información eficaz, yo le llego y se lo puedo ofrecer. Pues, estamos a la orden para cualquier tipo de información en lo que podamos. Ahora viene un tema de alabanza. No hay lugar más alto que estar en el Señor. De mi seguridad,
me puedes señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina de Clario. Lugar más alto que estar en sus pies. Realmente ese es un tema demasiado hermoso, demasiado sublime, demasiado tierno. Ya estamos en este momento en el último bloque. Quería recordarles nuevamente los números telefónicos: 0414 313 3531, 0424 207 2668, y el correo electrónico hjasesoria@gmail.com. Allí pueden llamar con toda confianza y hacer sus consultas. En este momento estamos haciendo las promociones como se les ha venido indicando en lo que son servicios de gastos funerarios. Esto incluye lo que no solamente el servicio fúnebre, sino para la cremación y para lo que es el entierro de la persona, en este caso del fallecido.
Hay planes de $1,000 hasta $3,000 en planes individuales y en planes familiares hasta de grupos de 8 personas aproximadamente. Entonces, les repito, pueden llamar con toda confianza 0414-313-3531, 0424-207-2668 y su correo es hjasesoria@gmail.com. Sí, Joana, pero hay que informar. Hay veces la persona no sabe. La cobertura es la protección, o sea, cuando fallece, la persona puede optar por esa cantidad de $1,000 hasta $3,000. Tenemos los planes. Tenemos un plan de 1,000, tenemos un plan de 2,000 y tenemos un plan de 3,000 individual. Es cierto, ese los precios. Bueno, llamen, envíen mensaje que nosotros le damos el precio, que es bastante accesible, bastante accesible. Adicionalmente a eso, tenemos los planes familiares. ¿Sabes qué? Dios es tan bueno y tan maravilloso y tan precioso, de que yo creo que es mejor que le demos el monto de las primas. A lo mejor no los van a creer, pero es realidad. Si ustedes quieren, llamen y confirmen para que vean. Pero dale los montos. Esto es un solo pago al año, uno solo al año. Cierto, muchos dicen, pero eso lo pago mensual. No, vale, eso no, mensual no lo hago porque es muy bajo. El de $1,000, la cobertura, ¿verdad? Tiene un costo de por persona de $15. $15 que si lo divide en mes, bueno, eso es algo ínfimo. El de 2,000 tiene un valor de $25. Y el de 3,000 tiene un valor de $30 al año, o sea, un único pago al año, eso es todo. Exactamente. Eso es en planes individuales. Repito, en plan individual, si van a optar por una cobertura de $1,000, es decir, que el seguro les cubre $1,000, la persona, el beneficiario, el tomador de la póliza, lo único que debe pagar es un pago al año, uno solo, de $15. Si lo va a tomar de $2,000, es de $25. Si va a tomar una cobertura de $3,000, es de $30. Repito, eso es un solo pago al año, no son pagos mensuales, es uno solo. Un solo pago de $15 le va a cubrir $1,000 de junio 2021 a junio 2022. Las edades límite tenemos. Las edades límite ahorita con la promoción es hasta los 75 años de edad. Normalmente la cobertura es hasta los 69, pero yo lo tengo hasta los 75 años de edad. Ahora, en el caso de los planes familiares, tenemos dos, un grupo de 6 y un grupo de 8. Para las coberturas siguen siendo lo mismo que los individuales, 1,000, 2,000 y 3,000. En el plan de 6 personas, ¿cuánto es? Cuéntame. El de plan de 6 personas lo tenemos en $70. $70, en la cual incluye también telemedicina. Pero en telemedicina hay un... eso se lo podría explicar en la próxima, en el próximo bloque, que sería la semana que viene. Importante, en este grupo de 6 son $70 al año por las 6 personas. Entonces estamos hablando de aquí, ¿cuánto le quedaría la póliza anual por persona? Por debajo de los $15 que quedaría en el plan individual. Entonces, serían $70 por un grupo de 6 personas para una cobertura ¿de cuánto? De 3,000. De 3,000. Un solo pago de $70 va a cubrir a 6 personas del grupo familiar durante un año. Cada persona, es importante, muy bien. Eso, si les genera la duda, son 3,000 de cobertura por cada integrante. Falleció uno, igual quedan los 3,000 intactos para cada integrante. No es por consumo del grupo, sino son 3,000 por cada integrante. Muy bien, y en el caso de 8, ¿cuánto es? Igualmente, el de grupo de 8 son 3,000 de cobertura, pero el de 8 tiene un pago único de $85.
igual. En este grupo son 8 personas por un pago anual de $85 por una cobertura de 3,000 de un año entero. 3,000 para cada miembro de la familia que integre este grupo de 8 personas. Entonces vamos a hacer un cálculo rapidito. Vamos a ver qué Hugo está sacando acá en sus calculadoras para hacer el ejercicio. Y vamos a ver si tenemos 3,000. Un segundo, estamos en vivo, hermano, pero con la paz de Dios. 3,000. Disculpa, 85. Entre 8. Cada cobertura, cada póliza le queda en 10.6 a cada persona. Es decir, se pueden reunir en su grupo familiar, cada uno pone $10, 10.6, y allí logran reunir para hacer su plan. Vamos a estar promocionándolo. Todavía pueden estar llamando si tienen alguna duda. Recuerde, incluye telemedicina. Vamos a estar hablando de lo que es la telemedicina en el próximo corte. Por lo pronto le repetimos, planes individuales y planes familiares. El plan individual tiene cobertura de 1,000, 2,000 y 3,000. El plan familiar, la cobertura única de 3,000. El pago de las coberturas individual de 1,000 son $15, de 2,000 son $25 y de 3,000 son $30. En el grupo de 6 por 3,000 son $70 y en el grupo de 8 por 3,000 son $85. Incluye la telemedicina. Entonces, hermanos, los amo en el amor de Cristo. Recuerde que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Los vamos a dejar para despedirnos con el último tema de nuestro hermano el de la sangre, preciosa sangre, Alex Campo, y es Lo Más Seguro. En el programa Lo Más Seguro. Le amamos en Cristo Jesús. Recuerda nuestros números nuevamente: 0414-313531, 0424-207-2668. En Radio Despierta TV Venezuela. Los amamos. En la dirección, el hermano Ángel Rincón. En los controles, el hermano José Pérez. Y quien tuvo el gusto de hablarle, Joana Martínez y mi amado esposo Hugo Rodríguez. Le esperamos en la próxima. Como el color de la sangre.